Papagul. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio estamos de lunes a viernes de 12 del día, 3 de la tarde. Lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, en la onda ganadora 1350 de la AM, Ondas de la Montaña. Todas las transmisiones de fútbol nacional Medellín desde el Atanasio Girardot, también en la onda ganadora de los 1350. Los domingos en vivo, en directo, a través de Teleantioquia, mi canal. El poder de la vida y la muerte, dice el sabio Salomón, están en el poder de la lengua. El poder de la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hay que tener cuidado porque de ella se saciará. Así que hay que tener mucho cuidado, señores polemistas, por eso con lo que se dice. Bueno, les cuento que hoy jugó el Medellín de local, derrotó 3-0 a las Águilas Doradas de Pereira. Ahora son pereiranas. El Envigado cayó de local en el Estadio Un Parque, 2-1 con el Deportivo Pasto. Y Nacional ganó 1-0 esta semana en la Copa Suramericana en el Estadio Atanasio Girardot, derrotando al equipo venezolano. ¿Cómo es que llama ese equipo? La Guaira. La Guaira de Venezuela. La Guaira de Venezuela, 1-0. Y Nacional juega mañana. Nacional, primero que jugaba ayer, después que jugaba hoy. Y al final decidieron que jugara mañana. Así que mañana, Nacional frente a la Equidad en el Estadio de Techo en Bogotá. De estos temas vamos a hablar en algunos momentos, pero antes le damos la bienvenida a Joana, porque tenemos premios para entregarles y esperamos que ustedes se hagan los dueños de toda la premiación que tenemos. Joana, buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Superdebate. Yo los invito para que desde ya comiencen a marcar a nuestras líneas telefónicas, el 232-4604 o a través de nuestra línea gratuita nacional, el 018-051-5015, y comiencen a participar por los boxers Sets Underwear que estaremos entregando esta noche y también los balones Rafa Gol. A las personas que se comuniquen, estaremos realizando el sorteo al final de la emisión. También estaremos sorteando una billetera de ciervos, marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Gracias, Joana. Y a esta hora, pues, le quiero decir que deben de estar pendientes porque vamos a sortear las camisetas en algunos momentos. Vamos a tener camisetas y vamos a estar entregando camisetas a partir de la próxima semana. Yo voy a ir a saludar a esta hora al hombre que va a monitorar el chat, que está interactuando con todos los cibernautas a esta hora, y que tiene la pregunta de Antioquia la más educada para que las personas llamen en esta noche. A ver, y le damos la bienvenida a esta hora a don Elkin Labó, que está en la onda ganadora. Elkin, me alegra, bienvenido. Hola, don Rafa Gol, el saludo muy cordial para usted, para los televidentes, mis compañeros y los internautas. A propósito del tema del ciclismo, porque vamos bien, en la Vuelta a España en el 2014, con Rigoberto Urán, con Nairo Quintana, ¿cuál ha sido el único ciclista colombiano que en la historia ha ganado la Vuelta a España? ¿Quién ha sido? Le decían el jardinerito, o le dicen, ahí la tenemos. Del conjunto deportivo Independiente Medellín, hay conjunto, hay equilibrio, y han salido jugadores y han entrado otros, y el equipo sigue rindiendo. En los tres últimos partidos Medellín ha hecho 8 goles, solamente le han hecho 1. Bien por Independiente Medellín, porque Cano vuelve a anotar goles y el equipo va arriba, y motivación, porque el estadio ha ido buena gente. De Atlético Nacional, no se jugó bien ante el equipo La Guaira, pero se logró el objetivo primordial, que era clasificar a la siguiente fase, pero en la medida que avance la serie de la Copa Suramericana, Nacional debe subir el rendimiento, porque vienen equipos mucho mejores, y con la capacidad Nacional seguramente lo puede hacer. Don Rafa Golinares, usted narró muy bien los tres pepinazos, los goles del medallón. Gracias, Labó. El debate a esta hora lo presentamos a nombre de Supermercados Euro, el verdadero ahorro efectivo, porque tenemos desde luego los mejores precios, el quincenal. Supermercados Euro, ahorro efectivo. Bueno, muy bien. El Atlético Nacional jugó esta semana la Copa Suramericana, le ganó a La Guaira de Venezuela, pasó a la ronda siguiente. Y ahora va a tener que enfrentar un equipo paraguayo. Estos partidos son mata-mata, uno de local, uno de visitante.
Y el próximo equipo es el General Díaz de Paraguay, al que tiene que enfrentar Atlético Nacional, pero mañana Nacional tiene que medirse, por supuesto, frente al equipo de la Equidad en Bogotá por la Liga Postobón. Vamos a esta hora de una vez con el debate. Claro, vamos al debate, vamos a la mesa de la polémica. Vamos a presentar a los panelistas a nombre del Hotel Dan Carton. Mire, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. Hotel 5 estrellas. Y de Car Hyundai, que es la mejor vitrina para su vehículo. Car Hyundai está en Medellín, en Palacé. Car Hyundai en El Poblado, estamos en San Diego, en la avenida Las Vegas y también en Itagüí. Y a nombre de Supertiendas Olímpica, porque para mercar ahora es en Supertiendas Olímpica. Sí, señor. Y tenemos los diferentes puntos en la ciudad de Medellín para que usted pueda mercar con tranquilidad y comodidad. Estamos en San Lucas, estamos en Villanueva, en Carabobo, en La Milagrosa, en Colombia, en Itagüí, en Belén, también en Río Negro, en Envigado y en Manrique. Pero tenemos en Supertiendas Olímpica lo mejor, el servicio a domicilio para la ciudad. Ahora sí, vamos a la polémica, a la mesa del debate, porque está candente. Aquí vamos a presentarles al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Y está don Luciano González Sequea, que, bueno, ganó esta semana, pero juega mañana frente a la Equidad. Luciano, estás en la onda ganadora, ¿no? Bienvenido. Por supuesto, en la onda 1350 de Ondas de la Montaña. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Hoy hay fiesta, se ilumina el set, hay fiesta, ha goleado Medellín. Sí, porque el escuadrón verde hoy no tiene nada que decir. No, sí tenemos mucho que decir, a las Águilas de Pereira 3-0. Pero ve, yo voy a empezar con un consejo muy fraterno. Muy fraterno. ¿Para quién ese consejo? Para un muchacho que no es mi amigo, ni soy su amigo, pero que a mí no me cae mal. El señor David González. Se ve muy mal que David González, antes de un partido que va a jugar su equipo, vaya a abrazarse con la hinchada rival. Se ve muy mal. Tiró guantes, tiró buzo, hizo una jarana y a los instantes las Águilas se enfrentaban al Deportivo Independiente Medellín. En cuestión de sentimientos, en cuestión de sentimientos, nadie tiene la última palabra. Uno puede amar a quien le dé la gana, pero así sea el utilero del equipo de las Águilas que vaya a abrazarse con la hinchada del Medellín, se ve muy mal. Así sea el portero del estadio de Pereira que trabaja con las Águilas y se vaya a abrazar con la hinchada de Medellín, se ve muy mal, se ve muy mal. No, él no jugó hoy, pero el no jugar hoy no lo quita, no lo exime de la responsabilidad de concentrarse con el patrón que le está pagando, que se llama Águilas de Pereira. Así pues que yo espero que este consejo fraterno lo tome a guisa de fraternidad, de bacanería, lo entienda y lo digiera. Como igualmente se ve muy mal esos niveles hoy vergonzosos de Choronta Restrepo, de Kleider Alzate, de Samuel Vanegas, una vergüenza de jugadores en el día de hoy. No sé si el día que voy en contra Nacional serán las máximas lumbreras, pero hoy pues hijo, sí pasaron por la cancha de la Tanasio Giraldo, porque entre otras cosas fueron arrollados por el Deportivo Independiente Medellín. Y nosotros no jugamos, pero humildemente, contra todo el parecer de la crónica deportiva, que había que meterle 80-0 a La Guaira. Bueno, le metimos apenas uno, apenas un hito, suficiente para seguir en la disputa de la Copa Suramericana. Y le ganamos a las Águilas 2-1, apenas 2-1, hoy le clavaron tres, a los suplentes de las Águilas. Le ganamos 2-1, suficiente para pasar a otra fase de la Copa Colombia. Entonces, humilditos. Ay, don Conrado Giraldo, que me pide humildad, así es que a usted le gusta, Conra. Humilditos, no le hemos ganado nada a nadie, humilditos. Listo, complacido. Ahora va a ver usted la humildad del escuadrón
que ya se siente campeón del fútbol colombiano. Bueno, vamos a ver. En la mesa de la polémica, en la mesa del debate, seguimos saludando a los panelistas. Hoy Medellín 3 frente a las Águilas. Aquí está el comentarista de Antioquia, Gustavo Sabio Salazar, que entre otras cosas sigue en la onda ganadora de los 13.50. Ustedes también. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, don Rafa Gol. Le doy gracias a Dios por todo. Y no esperaba escuchar, estoy estupefacto escuchando que en vez de hablar de lo bien que trabajó el partido, sobre todo en el segundo tiempo, Independiente Medellín, me encuentro con que hay que minimizar el triunfo, hay que hablar de que las Águilas se pararon, que la mayoría de jugadores no están ya para jugar, que están muy veteranos, ese fue el comentario todo el tiempo. Y fuera de eso, hombre, lo que hizo David González es de juego limpio, es de juego limpio. Si él siente saludarse con la hinchada de Independiente Medellín, porque él está en las entrañas de nuestro equipo, porque fue dos veces campeón, 2002 y 2004, no, por si a alguien se le olvida. Él por no si a lo alguien olvida. Se le olvida. Y si vamos a hilar más delgadito, hoy el Escuadrón Verde no debiera de hablar. Porque primero, no jugaron. Ah, qué pena con Juan Carlos Osorio, que me acabó de escribir. Y ese sí es un señorazo. Me acabó de escribir felicitándome por el triunfo de Independiente Medellín. Profesor Juan Carlos Osorio, y yo le respondí, profesor Juan Carlos Osorio, no esperaba menos de usted, porque usted sí es un caballero. A otros yo sé que no les habla, pero menos mal que yo puedo. Menos mal que yo en el WhatsApp puedo chatear con usted. Yo soy un crítico de deporte y no un caballero. Esa ventaja tengo, que puedo hablar de fútbol con usted, profesor Juan Carlos Osorio. A otros, yo no sé a quiénes, no les habla el profesor Juan Carlos Osorio. Yo no sé, no sé a quiénes, pero sé que el profesor Juan Carlos Osorio a algunos de esta mesa no les habla. Así que, le digo bastonerito de que no me hable. No la esperaba tan hermosa. El que me hable con lo que tiene que hacer, ganar. Vea, señor, tengo el uso de la palabra. Ah, bueno, el hecho de que haya llegado una hermosa dama acá, usted no me va a distraer. Entonces, mire, esto es sencillo, Nacional juega mañana y creo que no tenemos mucho que hablar de Nacional, con todo respeto, y sobre todo por el profesor Juan Carlos Osorio, que nos está viendo a esta hora. Y hablando de Independiente Medellín, sé que el técnico Hernán Torres encontró por allí los jugadores más útiles para ponerlos en la cancha, por necesidad, porque yo sé que él la iba a jugar con la línea de tres, pero viendo que en el sector defensivo, por allí, dos de esos marcadores centrales no rendían, no estaban en el mejor nivel, entonces se la jugó con dos y puso un volante de contención, un volante buscándole el acompañante a Gerson Córdoba, y en dos partidos anteriores fue la Goma Hernández figura. Pero hoy le tocó al señor Hernán Torres utilizar el plan B. Y el plan B fue poner a Cristian Restrepo, que hoy sí rindió como nunca en Independiente Medellín. En dos años, el señor Cristian Restrepo no había hecho el partidazo que hizo hoy, señor Cristian Restrepo. Parto por felicitarlo a usted, señor Cristian Restrepo, porque hizo un gran partido. Uy, y le ayudó William Parra. Ojo con William Parra. Ojo con William Parra, que ese muchacho también va a pelear titularidad. Así los queremos a todos, peleando el puesto para que le pongan un problema a Hernán Torres. Y entonces, para el próximo partido, no solamente haya dos volantes de contención, sino cuatro con posibilidades de pelear el puesto. Porque vamos a jugar contra Fortaleza en el próximo fin de semana, día sábado, y vendremos para el clásico. En la novena fecha, con buen viento en la camiseta. Así que hay que felicitar a este Independiente Medellín, porque los jugadores están bien concentraditos, hay más juego, hay más toque, hay más salida por las bandas, todo bien por estos días en Independiente Medellín. Escuadrón Verde, creo que no tenga nada que decir a esta. Director, mire, jugadores, por favor, mándale una cartica al señor Gustavo Osorio Salazar para que hable mal de ustedes. Ay. ¡Ese Cano es un mercenario que quiere más plata! Y Cano, pum, goleador otra vez en el Medellín. ¡Este Luis Carlos Ruiz es un espía nacional! Y Luis Carlos Ruiz sí que ha vuelto miseria al hogar. Le sacó el prontuario. El gol Sherman de la Cárdenas, que dijo de Sherman Cárdenas. Y hoy Cristian Restrepo, que es soberano jugador, cuando lleva dos años pidiendo que lo eche. Y si alguien me quiere desmentir aquí, que me desmienta.
Lleva dos mientras años pidiendo la jugada independiente. Bueno, ya, debe rendir. Y hoy rindió. Y hoy cumplió con su deber. Hoy bueno, yo años. Prosigo entonces, con la presentación. Listo, González. Ya, calma. Para que triunfe, muchachos. Lo dejamos ahí, va bien. De todas maneras, hombre, Cristian Restrepo hoy fue figura. Pero antes no venía haciendo las cosas bien. Eso hay que tenerlo en cuenta. Seguimos presentando en la mesa de la polémica. Del dos debate, ya González, suficiente, González, hombre. No, pues si quiere, hermano, a mí no me venga usted ahora. Usted a mí no me venga a hablar, hermano, porque si se quiere ir, lo mandamos a la ducha, señor. Yo quiero un debate, pero respeto, porque vamos a presentar a la mesa. En la mesa de la polémica le damos la bienvenida a Luis César García, el Che García Rucó, y ganó River. Y le ganó el San Lorenzo. Qué emoción. Y bueno, y Teo, como siempre, marcando. ¿Hizo gol Teo o no hizo? Che, gracias. Bienvenido. Y estás en la onda, ¿no? Che. Buenas noches, Rafa Gol, compañeros televidentes. Sí, indudablemente estoy en la onda. Y que usted me pregunte si hizo gol Teo, es como si me pregunte por dónde sale el sol, por el este. Ganó River y no ganó, y hace rato que viene ganando. Es el único líder del fútbol argentino. Pero bueno, nos ocupa otra cosa. Somos este no es, líder en la Copa Postobón. Este y no es. ¡No me lleve! Pero se embalaron. Somos el líder en la Copa Postobón. Y todo me lleve. Siga, hombre, che, perdón. Muchas gracias, muy gentil, agradezco mucho. Muy buen triunfo de Independiente Medellín y sobre todo el segundo tiempo. El primero no me cerró demasiado. No me gustó mucho, pero el segundo tiempo sí, de la mano de Marrugo, que se cargó el equipo y condujo al equipo hacia el triunfo. No como en el primer tiempo, como estuvo muy errático con algunos lujos improcedentes, con un partido 0-0. Pero terminó siendo muy buen triunfo con muy buenos puntajes para algunos jugadores y el regreso a algunos, por ejemplo el de Pertús, me parece que le viene muy bien el gol a Pertús anímicamente porque el hombre está volviendo y hoy mostró que tiene con qué defender y con qué atacar. Un muy buen segundo tiempo de Medellín que le alcanzó para derrotar claramente a las Águilas. Y en Copa, ya lo hemos dicho, el asunto es diferente. En Copa no hay tiempo. Alguien me preguntará, ¿por qué diferente? Porque vos en Copa no tenés 19 fechas o 38 fechas para mostrar un estilo. Sobre todo en la Copa Sudamericana, perdés y te vas. Más allá de que seas un fenómeno, que estés jugando muy bien, una pelota que pega en el palo y no entra, y la de rival entra y te fuiste. Entonces, por eso en Copa es distinto. Vos en un torneo de 38 fechas algo tenés que mostrar. Pero en Copa no hay tiempo para el estilo. Si no ganás en Copa Sudamericana, te eliminan en la primera llave y punto. Buen triunfo de Nacional. Se viene el equipo paraguayo para más adelante. Y dicen los que saben que si River pasa a Godoy Cruz y Nacional a General Díaz, Luciano, podría haber un enfrentamiento entre River y Nacional. Una maravilla. Para así que bueno. Vayan cuatro gatos. Eso lo dijo usted. Como nosotros llevamos cuatro gatos. Hubo estadio lleno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si hubo estadio lleno? Sería tremendo. O sea que el próximo partido puede ser Nacional, River, pero después de General Díaz, Rafa. Sí, claro, pero muy prematuro. Y la boleta para Nacional Real vale 80 mil pesos la mínima, para que lo sepan. Para que no vaya nadie de una vez. Pero bueno, en la mesa de la polémica del debate vamos a presentarle a don Augusto Velosa, el cirujano, el comentario, que está en la onda ganadora y le gusta que como hoy viene una... Lo felicito, Augusto. Porrista del Medellín, ahí con Gustavo Osorio. Don cirujano pide las lo felicito, ¿no? Cirujano. Hola, el único que habló bien de Cristian Restrepo aquí y mal de Pertús. Y habló bien de Pertús también. Augusto Velosa y Torres. Muchas gracias, lo felicito. Muchas gracias, Lucio. Dale, cirujano. Perfecto. La onda de 13:50, ondas de la montaña y todos los días de 12 a 3 de la tarde con la manta tendida, la mancha amarilla de los 28.000 taxis en Medellín, todos con el superdebate de Rafa Gol. Sí, en efecto, pero o sea, lo esperan en la casa. Bueno, sí, aquí en medio del chaval y en medio del cirujano, una diva. Dos cositas antes del fútbol. De Nairo Quintana, hacía mucho tiempo una vuelta a España, no había un líder colombiano. ¡Ese es otro! Nairo ¡Ese Quintana, es otra! Espectacular. ¡Ese y lo de, es otro! Un desconocido. No tiene un desconocido. Y un desconocido. No se gana la vuelta. ¡Ese es otra! ¡Ese es otra! La Armada Española. No, eso será invencible. Y un desconocido. Está loco. ¡Ese es otra! Óigame, y un desconocido Anaconda que gana hoy la etapa, ¿no? Muy bien, el ciclismo colombiano, espectacular. Anaconda. Entregamos la camiseta atención, de la Castellana el día de la última etapa. Y ahí atención que lo de Falcao García se dañó para el Real Madrid, va el Chicharito Hernández, el mexicano, y llegaría mañana a firmar el contrato en Londres con el Manchester, con el Manchester United, sería nuevo jugador en Inglaterra de los Diablos Rojos,
Falcao García, que a propósito, por irse para Londres a firmar con el Manchester United, uno de los equipos grandes del mundo, indudablemente, va a llegar un poquito tarde a la concentración para el partido de Miami de la selección el viernes contra Brasil, la selección Colombia contra Brasil. Ahora, del Medellín, sí, hoy indudablemente que ese mediocampo del Medellín, impresionante, incluyendo el pelado que debutaba, William Parro, muchacho que salió del Chico Fútbol Club, era eterno suplentón allá, lo vieron y lo trajeron al Medellín, con 20 años y el jugador marcó una diferencia buena, hoy con personalidad, debutando a nivel profesional, ya había jugado en la Copa Postobón, y hoy su primer partido en la Liga. Más adelantico estuvo Cristian Hernández, Cristian Restrepo, en un partidazo impresionante. Y indudablemente Marrugo, el nivel de Marrugo levantó una barbaridad. Me da miedo hablar de tu y pupilo, Daniel pues. Hernández. Pero lo de Cristian no, Lucio, es que Cristian es la ratificación de que es un señor jugador. Hoy se lo dije a Hernán Torres en la rueda de prensa. Así como ustedes, los técnicos, se preocupan cuando se enfrentan al equipo que tenga Choronta Restrepo marcando a Choronta, los equipos rivales van a tener que preocuparse. Sí, pero diga que a ningún jugador en el mundo Cristian le quedan 2 años. Al señor Cristian Restrepo. Que se dé por bien servido. Por favor, yo estoy, tengo la palabra, señor Osorio. No tengo la culpa que usted haya sido enemigo de Cristian Restrepo. Enemigo no. Oiga, el concepto le ha bajado la caña constantemente. Le ha bajado la caña constantemente a Cristian Restrepo. Sí. Y hoy. No pelea con nadie. Y la diferencia. Si usted es un acomodado. No. La diferencia de Cristian Restrepo, de los partidos anteriores al Cristian Restrepo de hoy, es mínima. Simplemente que ustedes no han querido ver. Ustedes no han querido ver la realidad de un señor jugador de fútbol. No. Lo que pasa estoy es que, de acuerdo mire, con Augusto. Yo quiero que ustedes saquen de su vocabulario ese término de que son enemigos. Porque aquí nosotros no somos enemigos de nadie. Nosotros somos críticos del fútbol. No pelea con nadie. Y punto. Y yo sé que los jugadores en su casa se van a molestar por todo esto. Pero digan que la verdad, usted, Osorio, señor González, se la verdad, sí, señor díganle. González, le digo, es que nosotros aquí hablamos de fútbol. Y allá los jugadores que piensen lo que quieran, pues sí. Bueno, nosotros venimos a hablar de fútbol, pero no somos enemigos de los jugadores. Si un jugador hace malas cosas, pues tenemos que criticarlo. Y si lo hace bien, lo premiamos. Nosotros lo premiamos. El día que Cristian Restrepo sea figura, le damos todos los premios, no tenemos. Sí, lo que pasa es que el señor critica a los jugadores sin llegar. Pero sí, que van a traer a Germán Carmen, Dios mío, pero ustedes saquen eso, que es que usted es enemigo, nosotros no somos enemigos de nadie. Termina. No, Rafa, mira, cuando el que lo contrató para Millonarios fue Bolillo Gómez, para Medellín fue Bolillo Gómez, dijo: Bolillo, ese jugador es idéntico a Choronta en las descargas, sí, que hace con presión hacia los costados. Lo y aquí claramente comenzaron a burlarse que porque Bolillo había dicho eso, eso y lo otro, que Choronta es el sucesor de Choronta, es jugador en Colombia. Más que Choronta en este momento. Hoy, por supuesto, con 25 años es mucho más que Choronta. Toda la vida. Bueno, seguimos saludando en la mesa de la polémica. A esta hora le damos la bienvenida al gitano del sabor, Hernando Enrique Aguilar. Gitano, buenas noches, y estás en la onda, ¿cierto? Buenas noches, mi querido Rafa. Buenas noches, amigos televidentes. Es cierto, en la onda ganadora 1350 de Ondas de la Montaña. Mi querido Velosa, no es Anaconda, es Anacona. Anaconda es la que va a encontrar cuando llegues a la casa. Vas a tener que ir a... Gitano, por fin. Sí, estoy escuchando detenidamente aquí a los muchachos hinchas. Yo, normalmente, mi querido doctor Luciano, y lo sabe usted, yo soy hincha del buen fútbol. Y si Medellín juega bien, me gusta el fútbol que hace el Medellín. Cuando Nacional juega bonito, me gusta el juego. No soy hincha de equipo, soy hincha del buen fútbol. Y el buen fútbol lo mostró el Deportivo Independiente de Medellín. Hay que negarlo, Lucio. Y negarlo, hacer lo que tú dijiste es vejar al equipo, no solamente por su condición futbolística, sino demeritar al contendor. Pusiste a las Águilas de Pereira como si fuese un remedio de equipo por 2 o 3 jugadores que no te caen bien, que jugaron en la medida de que su capacidad le dio en el terreno de juego, correrá, que lo hicieron bien, contra Nacional. Pero no, pues porque es que no, tuvo un buen contendor el Deportivo Independiente de Medellín, ¿sí? Hoy, ¿cuándo? Entre las Águilas, le hizo 3 goles merecidamente, pero el partido no fue un desmedro como tú lo quieres significar aquí, mi querido Luciano. Por otro lado, nos faltaba menos, feliz yo creo que está todo Colombia y el mundo de este lado con lo que tiene que ver con la vuelta a España. Estamos retomando el poder, las ilusiones que habíamos puesto los muchachos y se están dando. Así que viva el fútbol y que viva el ciclismo. Vacílense el superdebate. Bueno, en la mesa de la polémica le damos la bienvenida a esta hora al chaval González Yolé. Chaval, hoy el Real Madrid ganaba 2-0 y terminó perdiendo 4-2 con Real Sociedad. ¿A quién le importa?
qué pasó y que otras cosas le mamaron gallo a Falcao García. Chaval, estás en la onda ganadora, ¿no? Por supuesto. Ahí lo dejo bien acompañado. En la 13. En la es 13, imposible 50. Ganar la Vuelta a España a los colombianos. Otra Anaconda. Bueno, Anaconda, la del gitano, pero. Está bien. No hablemos más de reptiles. No. Hágale, hágale. Chaval, es imposible ganar la Vuelta a España. Un poquito de respeto, ¿eh? Nos espera. Bueno, efectivamente, el Madrid. perdió 4-2. No me hace gracia que perdiera 4-2. Lo que pasa es que, bueno, que empezó ganando 2-0, es cierto. Dejó remontarse de una gran Real Sociedad en Anoeta en un partido muy complicado. No vamos a hablar de eso porque aquí nos interesa ahora mismo Nacional y Medellín. Ya hablaremos mañana y para el que quiera demos una explicación extendida en el programa, en las 13:50 de Onda la Montaña. Hoy lo que cuenta es la concepción de mis compañeros, que una vez más flipo. Y ustedes atiendan y dejen de cuchichear y atiendan en un momento lo que voy a decir. Me parece increíble que escuche de profesionales mucho más experimentados que yo expresiones como no hay tiempo para el estilo. No hay tiempo para el estilo. Entonces, lo que quieren decir es que resultado lo primero, el estilo después. ¿Añoñi? Y yo lo que creo es que el estilo viene primero del resultado. Cuando uno quiere resultados a largo plazo, primero tiene que trabajar el estilo. Por eso Medellín, lo que ha hecho hoy, que a muchos sacan pecho, muchos dicen Medellín, no. Lo que está haciendo hoy, lo que hizo la semana pasada y lo que está haciendo durante el principio del campeonato es el resultado de buscar un estilo. Es el resultado de buscar una fórmula de juego que al final, tarde o temprano, da los resultados. El problema son los resultadistas, las personas que buscan el resultado por encima de todo. Y ojo, que es peligroso, porque Nacional, en el caso de Nacional, el equipo que tiene que ganarlo todo, pues por desgracia no está encontrando y el no estilo. Lo ha ganado todo. No está encontrando el estilo. Esta campaña, estoy hablando de este semestre, este semestre. Y el problema, el gran problema que se está encontrando es que si no tiene un estilo, los resultados están llegando. Sí, están llegando. Pero ¿de qué manera? ¿Garantizan que va a haber resultados a medio o largo plazo? Esa es la dificultad que tiene que perseguir Nacional, mientras que Medellín lo está consiguiendo. Sí, es cierto, Velosa. Cristian Restrepo está jugando bien. Hoy ha hecho un gran partido. Pero hoy te encandiló Medellín. En gran parte, ¿gracias a qué? Gracias a la gran labor que hizo Daniel Hernández, que todo el mundo se ha olvidado de él. Creo que fue un jugador exitoso hoy en el Atanasio y meritorio del gran triunfo de Medellín. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial y ya regresamos con ustedes para seguir en el superdebate con los temas polémicos del día. Permiso. Quédate con el superdebate. Libérate de tus deudas. La cooperativa financiera Cutrafa te hace la vida más fácil con la compra de cartera. Tasas desde el 0.99% nominal mensual. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¡Branchos! Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre, Branchos te fía. ¡Branchos! Solo originales. Supermercado Seuro. Ahorro efectivo. Calidad, economía y comodidad al comprar. Ahorro efectivo, abundancia, calidad, comodidad y frescura. Supermercado Seuro. Ahorro efectivo. Siempre hay más para ver sonreír. Siempre hay más para verte feliz. Con solo una mirada sabemos tú y yo. Santa Lucía, calidad en visión. Tienes todo que ver con Santa Lucía, calidad en visión. ¡Branchos! Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre, Branchos te fía. ¡Branchos! Solo originales. Esencial Grupo Odontológico, estamos de aniversario. Visítanos y podrás ganarte un viaje a Santa Marta, 2 noches, 3 días, con el 70% de tu tratamiento odontológico. Anímate a tener tu mejor sonrisa. Separa tu cita al 444-1420 y pregunta cómo participar. Esencial Grupo Odontológico.
Primera clínica de oftalmología certificada en Medellín, Clínica Oftalmología Santa Lucía. Las mejores opciones en salud visual. Pregunta por nuestros servicios. Consulta de optometría, lentes de contacto, lentes y monturas. Son 33 puntos de servicio en Medellín, Ibagué y Pereira. Visita también nuestra clínica de oftalmología. Cirugías oftalmológicas, cirugía láser, ayuda diagnóstica, servicio farmacéutico, consulta de oftalmología. Pida su cita 444-4447 o en la carrera 43, número 1472 en Medellín, Santa Lucía. Calidad en visión. Llegaron los nuevos estilos de Sex Underwear para fin de año. Aquí están los nuevos modelos, estilos y colores para fin de año. Sex Underwear, marcan tu interior. Sex, Boxer Sex. Patricia Arona, alquiler de vestidos. Estamos en la avenida Nutibara, número 7205, teléfono 581-3089. Visítanos y sé la mejor de tu fiesta. Soy Digital, impresión digital en gran formato, sublimación en gran formato, corte láser, avisos en acrílicos. Soy Digital, 444-7071. Retornamos al superdebate. Hoy al final del juego, en la goleada de Medellín a las Águilas Doradas, hicimos la elección del mejor jugador para entregarle todos los premios. Los Boxer Sec, estuvimos los Branchos y por supuesto el trofeo. La figura de la cancha hoy por votación fue Cristian Camilo Marrugo. Y así habló al final del juego con Don Elkin, la voz. Ya mientras corregimos aquí una falla de audio que tenemos, les digo que Cristian Camilo fue la gran figura hoy del partido. Muy bien, Cristian Camilo, ¿usted tiene objeciones sobre eso? Nada, o sea, nada. Mi figura fue Germán Cano, a quien tanto he vilipendiado en este programa. Pero Marrugo es una buena escogencia. Y yo recuerdo que voté en el primer tiempo por Cristian Restrepo. ¿Escucharon bien? Por Cristian Restrepo. Y después en el segundo tiempo por Cristian Marrugo. Efectivamente, votamos. Yo también voté por Cristian Restrepo en el primer tiempo y Marrugo que se condujo al equipo al triunfo en el segundo tiempo. Es que ¿cuál de todos el mejor? Cristian Restrepo, Marrugo, Daniel Hernández espectacular, el mismo chico debutante. ¿Qué dice de la pareja de centrales del Medellín? Y como dice Lucio también de Germán Ezequiel Cano, ¿ah? Yo digo que sobresalienta lo de Marrugo como en sus mejores tiempos. Ha retomado su forma y se echó el equipo al hombro e hizo lo que sabe hacer, manejo. Porque había que definir a un jugador de la cancha, pero efectivamente estoy de acuerdo con mis compañeros, me parece que fue Medellín un bloque. Cristian Marrugo, Daniel Hernández, Cristian Restrepo, todos fueron auténticamente buenos en el partido de hoy. Bueno, ahí estaba el concepto sobre Cristian Camilo Marrugo, que definitivamente la figura del partido. Así habló al final del juego con Don Elkin. Ah, todavía no. Bueno, enseguida lo vamos a tener a no Cristian Camilo Marrugo. Ya no, es que tenemos una falla ahí en el audio y ya la vamos a corregir. La idea era presentarlo, pero de todas maneras, hoy Medellín ha hecho una gran presentación y viene convenciendo. Eso es lo importante, que siga convenciendo con su fútbol. Sí, por supuesto, jugaron muy bien. Es que decir lo contrario es estar totalmente desenfocado. Como yo vi el partido, porque yo a Medellín no me le rajo y voy a los juegos del Medellín, yo vi un equipo muy bien parado en la cancha, como dice el chaval de bloque, de todo el mundo metiendo, concentrado, frente a un equipo donde los caminaban. Y el que caminaba tiene que perder, bueno, y ser goleado. Ahora sí, Marrugo sí quiere hablar. Entonces ahora sí, como ya va a hablar, vamos con Marrugo. Al final del juego recibió todos los premios y así habló con Don Elkin, la voz. Que es caballero, repite, figura de la cancha Branchos, figura de la cancha Treme, Cristian Marrugo en el partido de Independiente Medellín. Ganó, gustó y goleó ante el equipo de Águilas Doradas. ¿O no, Cristian? Las tres se combinaron, ganar, gustar y golear. Sí, gracias a Dios, venimos bien, ¿no? Venimos ganando con buenos goles. Esperamos es mantenernos y poder seguir mejorando cada partido. Cierto que estos tenis Treme son bonitos y muy cómodos. Sí, muy cómodos para venir a entrenar.
Bueno, tuvo que ver usted en los goles, porque el primero, aunque es autogol, hay que tirar allá en el centro a ver qué pasa. Sí, no, ya había visto acá, no. Afortunadamente para nosotros la metió el contrario, pero igual ya el balón, creo que si no la tocaba él, Cano estaba ahí ya para meterlo. ¿Nunca hubo desespero por anotar el primero? No, porque sabemos que Itagüí es un equipo difícil, tiene gente rápida arriba. Había que trabajar el partido. En el primer tiempo ellos se agruparon bien, pero igual tuvimos. En el segundo sabíamos de que no podíamos perder el orden ni enloquecernos. Igual importante, creo que mantuvimos el orden y lo importante es que el segundo llegó a los primeros minutos. Me dijeron las hinchas del Medellín que usted es el jugador más deseado. Téngame aquí, señor, figura de la cancha, sex underwear. Aquí se los entrego. De este rojo, está bonito, ¿cierto? Sí, sale con el uniforme. Cómodos porque usted ya ha ganado con otros. ¿Se siente cómodo con los sex underwear? Sí, también. ¿Cierto? Estoy ganando. Muy bien, aquí se los entrego, señor. Tres partidos, los últimos. Medellín ha anotado 8 goles, le han anotado apenas 1. ¿Qué significa esa estadística que le acabo de dar? Muy buena, porque en los 2 partidos que perdimos, no había, en los 3 partidos que perdimos en línea, metiendo desde Copa, nos habían metido por ahí también 8 goles. Y tenemos que mantener un equilibrio y creo que lo estamos consiguiendo. Ojalá, como te digo ahorita, sigamos así y con mucha mesura. Tiene que mesita de noche, chifonier, ah no, chifonier ya no se usa, closet, porque vea, grabados artísticos, le entrega a Rafa Gol Radio y Televisión la figura de la cancha Medellín ante Águilas. ¿Dónde lo va a poner? En el nochero. ¿En el nochero? Sí. Oiga, un enanito no salió del closet, sino del nochero, ¿cómo le parece? Ah, María. Buen chiste, ¿sí? Aquí se lo entrego, que Dios lo bendiga. Te veo contento en el Medellín, motivado. Sí, más que todo por los compañeros, que es, hay un grupo bueno. Lo redondea la gente, con 40.000 acá y más en esa entrada que nos hicieron cuando llegamos al estadio, que casi no nos dejan entrar. Y bueno, creo que hay que darlo todo por ellos y creo que hay buen grupo, esperamos mantenerlo. ¿Su es gomina o aguapanela? De todo un poco. Que Dios lo bendiga. Oye. Ahí se va, bendiciones para Cristian Marrugo, el popular peluca, casi se cae, no importa. Este es el super debate, señores. Rafa Gol. Gracias, Cristian Camilo Marrugo, gran figura ahí del partido, le entregamos todos los premios. Y también hoy en el Atanasio Girardot estuvimos con, a ver, quiero saludar a Chucho, que me diga algo, Chucho, a ver, sobre el triunfo hoy del Independiente Medellín. Quiero saludar al Rojo, ya no anda en la cuerda floja, es que hoy se encuentra contenta todita la hinchada roja, solo por una razón, en las buenas y en las malas, a las Águilas Doradas hoy les cortaron las alas. Y bueno, hoy jugó bien, sí, el Medellín frente al equipo de las Águilas. Y hoy en la cancha de Che mostró jerarquía, talento, capacidad del Medellín. Sí, indudablemente, sobre todo en el segundo tiempo fue muy superior al rival. Creo que el primer gol lo tranquilizó porque el primer tiempo había dejado sabor a muy poco y a los 4 minutos del segundo tiempo Marrugo consigue el primer gol y creo que eso tranquilizó mucho al Medellín y también aplacó un poco más a las Águilas, que se vieron absolutamente superadas precisamente de la mano de Marrugo, que fue quien en definitiva condujo al equipo al triunfo. Después de mucho tiempo reaparecieron, ya este año reaparecieron las bastoneras de Medellín a darle color, a darle alegría, ánimo. Así están las nuevas chicas de Independiente Medellín hablando con Don Elkin Labó. Son las bastoneras del Deportivo Independiente Medellín. Vuelven las bastoneras al estadio y son hinchas de corazón. Ella es Lorena Vargas, la que dirige este grupo. ¿Por qué vuelven las bastoneras al estadio por Medellín? Quisimos regresar a alentar nuestro equipo, a animarlo siempre en cada partido, con sus goles. Bueno, ¿cuántas son y qué tiene que hacer una niña para ser bastonera del medallo? Bueno, mira, creamos escuela, entonces ya tenemos 100. ¿Qué tienen que hacer? Querer al Medellín, ser hincha del Medellín. No necesitan bailar porque se les audiciona y ya se clasifican en el grupo que quede. ¿Cuántas hay en este momento? 100. 100. ¿Y entonces qué les enseñan? Les enseñamos ballet contemporáneo, danza moderna. ¿Siempre va a haber un respeto entre la bastonera y el jugador de fútbol? Siempre, siempre hay respeto. Nunca, ellas no tienen permitido tener contacto con ellos. ¿Usted cómo se llama?
Angélica. ¿Y usted? Jessica. ¿Y usted? Andrea. ¿Y usted cómo se llama? Samuel. No, no, usted no es bastonera. ¿Usted cómo se llama? Mónica. ¿Y tú cómo te llamas? Kelly. ¿Y usted? Dana. Uy, se parece a Amanda Miguel. Ah, no. Señoras y señores, vamos a abrirles el espacio para que ellas bailen. Bastoneras del Deportivo Independiente Medellín. Señoras y señores, 3, 2, 1. Así bailan las bastoneras del Medallo. Las palmas, muchachos, las palmas. Volvieron al estadio. Muchachos, por favor, sean espirituales. Miren las niñas bien. Nos vamos. Y son las bastoneras del equipo rojo. Un aplauso para ellas. Bueno, la alegría desde todo punto de vista se ve ahora en el estadio Atanasio Girardot, porque desde luego pues hay ánimo, el equipo está ganando, hay fiesta en estos momentos en el Independiente Medellín, que hoy Cirujano ajustó su tercer triunfo consecutivo en línea, llegó al segundo lugar de la clasificación general y busca un delantero. El técnico en la rueda de prensa dijo, no voy a decir si es un defensa, un volante, un delantero, porque para crear malestar, no, cuando llega, pero el presidente me dijo, estamos buscando un delantero y se cierra las contrataciones el próximo viernes. Sin exagerar, el Medellín está jugando bien, deje lo que haga, lo que saben hacer los muchachos, que haga lo que tienen que hacer. Constancia durante los 90 minutos, eso es lo que destacaría de Medellín hoy. Un equipo que ha jugado los 90 absolutamente pasando por encima de las Águilas. No hay que desmeritar a las Águilas, sino más bien aplaudir el contenido futbolístico de Medellín, que no facilitó para nada ni dejó ninguna opción a un equipo, el de Pereira, que está muy flojo y muy mal en la liga. Bueno, al final del juego, los hinchas de corazón hablaron del triunfo de su equipo, el Independiente Medellín, 3-0 sobre las Águilas. Los hinchas de corazón hablaron así, con Don Elkin, la voz. Señoras y señores, estoy rodeado de hinchas de corazón. Hagan así, ustedes son hinchas del Medallo. ¡Ganó el Medallo, señores! ¿Qué dice el hincha de corazón? Opinión del partido, amigo. Y Medellín me dio bueno, y Medellín ya campeón, ya. El campeón es bueno. Carlos, el siguiente pasero, un David. Que Dios lo bendiga, bendiciones. ¿Usted qué dice? Así da gusto ver jugar un equipo, actitud, orden y jerarquía. Muy bien. ¿El niño qué dice? Fue muy bueno el partido. Muy bien, ¿usted qué dice, señor? El niño jugó muy bien, ya estamos de segundo. Ojalá siguiera jugando así, ¿verdad que somos campeones? ¿Usted qué dice, señorito? Se ganó, se gustó, se goleó. Medellín está jugando bien. Sí, qué maravilla. Maravilloso. A ver, ¿usted qué dice? Moneco. ¿Qué ganas de venir al estadio a ver jugar mi equipo tan bueno, María? Osorio, sos hincha del mejor equipo de Colombia. ¿No tenés frío con una camisilla? No, pues ¿cómo? Con estos goles, el caliente que sea. Opinión, somos el mejor equipo de Antioquia. Sacamos la cara de nuestra casta. Somos los mejores. Ve, qué solazo, ¿no? ¡Ah, qué solazo! Niño, que Dios lo bendiga. Cano, goleador. ¿Y usted qué dice? Lo mejor, Medallo, lo mejor. Ve, el niño pintoso, ¿pero le parece a la mamá o qué? ¿Qué si es a la mamá? A ver, joven gordito. La voz, estamos demostrando que somos la mejor hincha de Colombia. Ahí no vale nada. Ve, ¿cuál gol gritaste más? 2-3. A ver, supongamos que hizo gol Medellín. ¡Gol del Medallo, celebramos! Las mujeres mamacitas del Medallo, ¿les gustó el partido? Excelente, qué rico va a venir y... Oiga, Gassi, usted se ve que es hincha de corazón, bonito corazón. Gracias. ¿De qué dice? Ese triunfo es para Luciano, goleador, Carlos goleador. ¿Este muchacho es pintoso o no? No. Dale un besito. Opinión, amigo. Excelente partido, Medallo para arriba, haciendo los hinchas del futuro la OEA. Mis hijas, hinchas del Medallo a morir. Señoras y señores, ellos son hinchas del corazón del Medallo. ¡Uy! ¡Véalos! ¡Jackie! ¡Grita el pueblo clamoroso! ¡Viva el Rafa Gol! Fiesta, indudablemente, por el triunfo de Independiente Medellín, estadio full. Bueno, vamos a hacer esta pausa y ya regresamos. A nombre de Los Verdes, delicias de principio a fin. Hoy estuvimos en Los Verdes, vea el gusto de estos señores. La ensalada gourmet es sensacional. Y también
La carne es exquisita. No, yo tranquilo, 25 nuggets con papas fritas. Churrasco argentino espectacular. El plato del día es exquisito. Probé el chuzo desgranado y está espectacular. Como estoy a dieta, bronto hamburguesa con adición de chicharrón. Los Verdes, delicias de principio a fin y con servicio a domicilio en toda la ciudad. Los Verdes. Bueno, y es tiempo de refrescarnos con Tairona. Sí, señor, pero saludablemente, Luciano. Tairona sin conservantes. Tairona es natural. Tairona, aloe vera en sus cinco deliciosos sabores. Sí, señor, Tairona mucho más que agua. Refréscate con Tairona mucho más que agua, pero pídela bien fría. Quédate con El Superdebate. Te invitamos a conocer la más nueva y moderna alternativa en salud oral. Porque mereces recibir lo mejor, contamos con un excelente grupo de profesionales con una alta calidad humana. Ven y disfruta de todos nuestros planes y tratamientos pensados para su satisfacción y la de toda su familia. En Esencial Grupo Odontológico, te damos tu mejor sonrisa. Libérate de tus deudas. La cooperativa financiera Cutrafa te hace la vida más fácil con la compra de cartera. Tasas desde el 0.99% nominal mensual. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Todo comienza con un sueño. Para cumplirlo, es necesario el apoyo. No solo gotas de sudor, es escuchar y aprender, es formarse como personas para la vida. Porque para cumplir el sueño, hay que crear al soñador. ¡Branchos! Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre, Branchos te fía. ¡Branchos! Solo originales. Sigue viendo El Superdebate. Bueno, estamos en El Superdebate y ya tenemos los resultados de la tabla de posiciones. ¿Cuál es el equipo más taquillero del país? Todas las notas del fútbol hoy. Con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez, a nombre de la alcaldía de Itagüí, porque Itagüí ya cambió y en Itagüí se vive mejor. Arbe. Buenas noches, Rafa Gol Linares, efectivamente, a nombre de la alcaldía de Itagüí, porque Itagüí ya cambió en seguridad, en educación, en recreación, en deporte, se nota y se vive el cambio en el municipio de Itagüí. Presentamos el termómetro, hablamos de las asistencias a la fecha número 7 del campeonato colombiano, buena presencia de público en los estadios del país y la principal estuvo en la ciudad de Medellín, estadio Atanasio Girardot para el partido entre Medellín y el equipo Águilas Doradas. En Medellín asistieron 34.190 espectadores, segundo en el Campín de Bogotá con 18.124, tercera en el Pascual Guerrero de Cali con 12.310. El acumulado está de la siguiente manera, primero en Medellín 132.909 espectadores, segundo Bogotá 71.133, tercera en Manizales 43.208. El equipo de mayor asistencia, mi estimado Gustavo y Luciano, Medellín 123.912 espectadores hasta el momento. Los resultados de la fecha número 7, Alianza Petrolera 0, Huila 0, Universidad Autónoma 1, Boyacá Chico 1, Patriotas 1, Fortaleza 0, Envigado 1, Pasto 2, Cali 1, Junior 0, Tolima 3, Once Caldas 3, Medellín 3, Águilas Doradas 0, Millonarios 0, Santa Fe 1, el partido de Equidad Frente Nacional se jugará mañana a las 8 de la noche en Bogotá. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera, primero Cali con 14, segundo Medellín con 13, tercero Tolima con 13, cuarto Chico con 12, quinto Once Caldas con 12. La casilla 6 para el equipo Envigado con 11, séptimo Santa Fe con 11, octavo Patriotas con 11, 9 para Águilas Doradas con 10, 10 para Millonarios con 9, 11 para Alianza Petrolera con 7, el 12 para Pasto con 7. En la casilla 3 estaba Nacional con 6, puesto 14 para Junior con 5, puesto 15 para Huila con 5, puesto 16 para Fortaleza con 5, penúltimo Universidad Autónoma con 5 y el último es Equidad que hasta el momento no suma puntos. La próxima fecha se jugará de la siguiente manera, Patriotas enfrenta al equipo Universidad Autónoma, Fortaleza se mide a Medellín,
Águilas Doradas enfrenta al Deportivo Cali, Junior será rival del equipo Alianza Petrolera, Huila enfrenta a Millonarios, Santa Fe se mide a Tolima, también los partidos Once Caldas enfrentando a Envigado, Paso se mide al equipo de la Equidad y Nacional enfrenta al equipo Boyacá Chico. Es todo, Rafa Gol Linares. Gracias, Carlos Arbeláez, y a nombre de Supertiendas Olímpicas, donde usted, le quiero decir que tiene que mercar en Supertiendas Olímpica, que está en toda la ciudad, y por eso le doy a conocer los puntos en San Lucas, en Villanueva, en Carabobo, en La Milagrosa, en Colombia, en Itagüí, en Belén, en Río Negro, en Envigado y también en Manrique, estado Nelkin Labó. Sí, señor, con las divas del fútbol, Karen Murillo, ¿qué tenemos para las damas que quieren estar en la Escuela de las Divas del Fútbol? Bueno, vamos a estar regalando dos tiqueteras de la Escuela de Formación. Se pueden comunicar con Alejo Duque al número 312-777-4426. Nos pueden encontrar en Instagram como Divas del Fútbol TV, en Facebook y en Twitter. Tenemos una compañera que está haciendo freestyle en este momento. También vamos a estar ofreciendo clases de freestyle para las personas que quieran. Y también vamos a entregar la matrícula gratis, la mensualidad. Vamos a regalar dos mensualidades para la Escuela de Formación de las Divas del Fútbol. Muy bien, ahí están las divas. Felicitaciones. Porrista y también diva. Sí, porrista también, y amo las divas. Llevo 4 años y feliz. Ustedes dos hagan la tarea que les encomendé. Y don Rafa Gol Linares sigue porque es el mejor gol de Colombia. Don Rafa Gol, siga usted. Mire, mire, mire. Soy casado, muchachitas. Condenado. Ay, ay, ay. Yo mira eso. Eso es espectacular. Aplaudámoslo. Bueno. Y llegamos a la pregunta de Antioquia. La más educada. Claro, por supuesto. ¿Quién ha sido? ¿Cómo es que esta pregunta ya se...? El único ciclista que ha ganado la Vuelta a España. A ver, colombiano. Hoy el líder es Nairo Quintana, pero ¿quién es? Entrega la camiseta en la casa. El único ciclista colombiano, y si tiene el año, que nos diga cuál fue el único ciclista que ha ganado la Vuelta a España. Esa es la pregunta. Y a esta hora tenemos al concejal Carlos Mario Mejía, le dicen el flaco. A ver, doctor Mejía, buenas noches. ¿Quién ganó? ¿Qué tal, Rafa Gol? Soy Carlos Mario Mejía, vicepresidente primero del Consejo de Medellín. El único colombiano que ha ganado Vuelta a España es Lucho Herrera en el año 1987. Señoras y señores, es la respuesta a la pregunta de Antioquia, la más educada. ¿Usted se acuerda cuando el jardinerito subía y le iba bien? Claro, claro. Vibramos los colombianos siempre con Lucho Herrera, con Fabio Parra. Ahora lo estamos haciendo con Nairo Quintana y con nuestro prospecto antioqueño Rigoberto Urán. Antioquia, la más educada. ¿Cómo va el Consejo de Medellín, hombre? Volando, vamos muy bien, trabajando muy duro, preparando ese plan de ordenamiento territorial para entregarle herramientas a los ciudadanos para que vivan mejor. Estamos trabajando muy duro y de cara a la comunidad. ¿Quiénes integran la presidencia del Consejo de Medellín? El presidente Jaime Cuartas, el vicepresidente primero es quien les habla, Carlos Mario Mejía, el vicepresidente segundo, Robert Borges, y el secretario general, Víctor Hugo Piedradita Roledo. Un grupo de amigos, que Dios lo bendiga, Antioquia, la más educada. ¿Usted era buen estudiante? Poquito, más sí, o menos. ¿Por qué? Más o menos. Era un poquito plaga. Capital de Argentina. Buenos Aires. Lo felicito, usted está muy bien. Señoras y señores, Antioquia la más educada, con mi amigo, mire esa pinta, vea. Le dicen el flaco, pero ha engordado un poquito. Dale, Rafa Gol. Gracias, Labo. Y tenemos a esta hora ya las preguntas rápidas en el chat, lo que escriben los cibernautas con el Quilabo. Escarlata le pregunta a don Luciano González y muchos hinchas de Independiente Medellín, con el rendimiento que tiene, ¿hasta dónde puede ir en el torneo colombiano? ¿Puede ser campeón o qué piensa? Claro que puede ser campeón. Le pregunta, vamos a hacerle al revés, pregunta Jason Sinisterra, don Gustavo Osorio. Gustavo, ¿Atlético Nacional le puede ganar y medirle el aceite a General Díaz
en la Copa Suramericana? Claro, Nacional es mucho más que el General Díaz, es mucho más que la Equidad mañana, así que debe ganar esta semana o mañana a la Equidad y debe ganarle también a General Díaz. Desde Argentina le preguntan al Che García Rucó, ¿Boca Junior con el nuevo técnico puede volver a ser el Boca importante? Sí, indudablemente, parece que los muchachos le hicieron una preciosísima cama a Bianchi, eso sí, falta el colchón y el acolchado. A don Augusto Velosa le dice, soy rojo. Augusto, Cristian Restrepo sí es tan bueno porque es suplente de Gerson Córdoba y Lago Hernández. Durante los 13 partidos de titular, Medellín fue invicto. Después en el clásico, inexplicablemente lo sacaron cuando perdieron 3-0, pero fue titular en los 13 partidos. 13 partidos de invicto el Medellín, Cristian Restrepo fue titular, viejo. Le preguntan al Gitanillo del Sabor, Gitano, ¿Nacional no jugó bien como dijo Lavó al técnico de Nacional o usted está de acuerdo con el técnico verde de que se jugó bien ante La Guaira en Copa Suramericana? No, ganó un partido aquí en la ciudad de Medellín, pero sus dos encuentros últimos han sido regulares. Le preguntan al Chaval González, ¿cómo fue la actuación de James Rodríguez, colombiano, con el Real Madrid este fin de semana? Ha sido un... bueno. Me subieron los colores. Fue un partido muy complicado, un partido donde se puso por delante el Madrid. James hizo una actuación bastante tímida, pero bueno, es la segunda jornada. Ya lo van a dar todo por perdido hoy, ¿no, hombre? Bueno, don Rafa Gol, continúe, señor. Bueno, tenemos entonces... A ver, el cierre, vamos a las conclusiones de lo que ha sido hoy la presentación, Luciano. Una palabra la puede definir, brillante. Y a los buenos volantes de contención o el rendimiento del día de hoy hay que sumarle a Marrugo, que le da equilibrio al equipo y también últimos pases, y al señor Daniel Hernández, que ha mejorado. Contundente y con ideas claras, sobre todo en el segundo tiempo. Hoy Medellín voló más que las Águilas. Muy bien, Velosa. Indudablemente que fue un buen partido, un poquito de ajuste mejor en la zona defensiva y el Medellín está increíble. Y donde fallaba, que era la defensa, no padeció tantos afugias porque se defiende teniendo el balón y atacando, que es como mejor se defiende Medellín. El dominio del balón. Ahora fue un festín, esta niña de ahorita refuerzo pa'l Medellín. Y si así iba la hinchada del rojo en la berrajera, me imagino ahorita que ya tienen bastoneras. Bueno, y vamos a ver Joana. Vamos, Joana, para que nos traiga Joanita aquí los ganadores del día de hoy. A propósito, esta camiseta que trae Joana, a ver, quiero que me la ponche ahí. Esta camiseta que tiene Joana es la que vamos a rifar el próximo domingo con Independiente Medellín. Es la de Cano, ¿cierto? La 14 de Cano. Muchas gracias a don Raúl Giraldo y la gente de Super Inter que nos ha enviado la camiseta. La vamos a regalar a partir del próximo domingo. Lamentablemente, por falta de tiempo, no sé si venga a ver si alcanzamos a hacer el sorteo. ¿Otra semana? No, es que no alcanzo a hacer el sorteo, pero la próxima semana de entrada vamos a hacer el sorteo de las camisetas porque el tiempo no nos acabó. A ver, Luciano, por favor, un número del 1 al 208. 100. Correspondía a Sara Cuides. En la ciudad de Bogotá nos están viendo 5 personas, 3 hombres, 2 mujeres. Gustavo Sol. 140. El 140 corresponde a Santiago Suárez. En el barrio Manila de la ciudad de Medellín nos están viendo 10 personas, 5 hombres, 5 mujeres. Qué bien. A ver, Che. 8. El 8 corresponde a Beatriz Arango. En el municipio de Sabaneta nos están viendo también 10 personas, 5 hombres, 5 mujeres. Número 199. El número 199 corresponde a Andrea Carmona. En Don Matías nos están viendo 8 personas, 4 hombres, 4 mujeres. El número 4. Y el número 4 corresponde a Andrés Buenaventura. En el municipio de Envigado nos están viendo 2 personas, un hombre y una mujer. Vamos en el chat, a ver, don Elkin Labón. Del 1 al 499, porque en el Twitter también participaron. 101. 101, respondieron bien a la pregunta de Antioquia, la más educada. Anderson Pérez es el ganador el día de hoy. Bueno, vamos a despedir ya el programa, lo vamos a hacer con los vitrinazos. Luz Marina Urrea, de allí de Manila, en el poblado. Estamos saludando a Pachequito, él es mayorista de materiales, no se pierde el programa. También para Lina Orozco, es súper hincha del Atlético Nacional. Francisco Martínez, Arley Arcila,
Luciano Fernández en Sofasa, en Ciudad Bolívar, Diego Echeverri, León Darío Acevedo y en Copacabana, a doña Fabiola. El doctor Gabriel Jaramillo, que es el gerente de Max Capital, William García y familia, en Colchones e Insumos Oriente, la 65, al igual que Darío Barrientos, que nos ve a esta hora en Cúcuta. Para el nono que está de cumpleaños esta semana, aguante. Para Juan Felipe Campuzano, Diana Patricia Hernández, Lewis y Andrés Suárez, Robert Borges y Alberto Ramírez. Tengo para Nadine Arias y Antonio Sasia en Villahermosa, Cristina Ciro en Marinilla, Diego Osorio y Nayibia Bendaño en San Javier, Santiago Zapata, Juan Pablo y Diego Londoño y Narváez Bermúdez en Zaragoza. Para Guillermo Osorio y Daniel El Chocolo. Para el secretario del Consejo de Medellín, Víctor Hugo Piedraíta, para mis amigos periodistas Rubén Darío Barrientos, igualmente para Uriel Pérez, feliz cumpleaños Juan David Restrepo. Para Steven Rojas y Paula Silva, su esposa, y para los grados de odontóloga de Melisa, feliz. Bueno, me quedo aquí Luz Marina Saldarriaga, hincha de Luciano, Viviana Tavares y Mauricio Torres en Manizales, Joana. Un saludo muy especial para mi prometido que está ahorita en Bogotá y Héctor Ochoa y Joana Cubillos también en Gana Bonilla en Bogotá. A nombre de Supermercado Euro, el verdadero ahorro efectivo, presentamos el Superdebate. Supermercado Euro, ahorro efectivo. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias, feliz noche. Y en la página de Rafa Gol en YouTube pueden ver la repetición. Dios les bendiga, recuerden las palabras del salmista: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Eso.